Hola, ¿qué pasa, chavales? Soy jpr 83 y estamos aquí en Hearts of Iron 4 con, obviamente, la China comunista. Vale, tengo que decir... Uy, por cierto, estamos haciendo... Vale, he puesto a hacer aeropuertos por aquí, que me tienta para poder atacar. He modificado esto, mirad. He puesto 72 tíos defendiendo toda la costa, ¿vale? Aquí. Y ahora voy a poner aquí, necesito, creo que son 37. Tengo 30. Estoy haciendo 12 de los simplones, ¿vale? Editar esto. Ahora mismo tiene esto. Le voy a quitar lo de la artillería. Me gustaría... Y ponerle 6 de estos. Me faltan un poquito, pero no pasa nada. Voy a guardarlo así. Vale, vamos a guardarlo así. Mi idea es tener 6 de infantería con estas dos cosas defendiendo, ¿vale? Y ya está, no voy a hacer nada más para la defensa. Después aquí tengo estas 4 unidades, que por cierto, quiero ver... Tengo que entrenarlas. Voy a poner... A ver. Esta tengo que reentrenarlas. Vale, voy a dar un momento a pausa. Porque, a ver, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6... Vale, que la voy a poner aquí. Aquí tengo 1, 2. ¿Qué puedo poner aquí? No, a ver. Voy a ponerlas todas las de entrenamiento separadas. Vale, vamos a poner aquí. Correcto. Una por aquí, otra y otra. Ya están aquí, llevan 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a poner aquí. Vale, este es el que está aquí, este es el que está aquí, este... Vale, vamos a coger 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 para ponerse a este. Y 5 de aquí, 1, 2, 3, 4, 5, que vamos a poner aquí. Vale, porque este está aquí, correcto, este está aquí, este está ahí y este está ahí. Que están preparados para atacar. Estos 21 quiero que entrenen. Vamos a ponerlos, por ejemplo... Por ahora, esto que no tiene nada que hacer, esto lo voy a poner a entrenar, pero lo voy a llevar, por ejemplo, bueno, vamos a hacer una línea defensiva, aquí una línea de retirada, por aquí, por ejemplo, y que entrenen por ahí, ¿vale? No, voy a quitar esto, voy a quitarlo todo, y hago una línea defensiva, así, yo qué sé, para que se vayan para allá. ¿Por qué? Porque estos tienen que entrenar, estos ya están bien, estos están bien, estos están bien, y estos están bien. Vale, correcto. Aquí tengo los aviones de transporte que quiero que me esté dando... A ver, finalmente. Aquí. Esto quiero que me vigilen toda esta zona. Esto que me vigilen esta zona, esto que me vigilen esta zona y esto que me vigilen esta zona. Lo malo, fijaos que no llegan casi. Necesito mejorar los cazas y todo. Vale, ¿qué vamos a empezar a hacer? Vale, voy a empezar a coger comandante. Uno... Y se lo vamos a poner, este que tiene ganancia de experiencia menos 10, coste de promoción menos 50, líder factor, uff, este es el de los Panzer. Vale, se lo pondremos aquí por ahora, aunque no tengo Panzer, ¿vale? Este está muy bien para Panzer. Este tiene puntos de experiencia. Vale, podemos ganar experto en infantería. Este es este de aquí. Vale, vamos a poner este. Vale, perfecto. Este no tiene nada, este no tiene nada, este no tiene nada. Obviamente este no tiene nada. Vale, detalles. Esto es muy importante porque me acaba de dar un 50% a la fabricación, ¿vale? Que viene muy bien. Vamos a tirar a esto, que me da un quinto punto de investigación, ¿vale? Perfecto. Y además creo que puedo desbloquear así por la tontería esto. Vale, perfecto. Que esto me va a venir bien porque ahora cuando investigue esto de compra de tanques... Me va a permitir... me va a desbloquear la investigación de los tanques, ¿vale? ¿Cómo estamos con esto? Estamos en más 60, ahora mismo estamos bien. Vale, por ahora podemos seguir. Lo importante, aquí hay 24 y aquí hay 24. No estoy declarando la guerra ahora porque no me tienta. Fijaos, toda la frontera. Y he dicho, me faltan 12 más. Vale, Polonia ha capitulado, se veía venir. Cuando entré en estas divisiones ya no voy a entrenar nada más. Vale, lo importante es que esta vayan entrenando. Al menos hasta que desaparezca esto. La camarilla china, vale, esto está así. No estoy declarando la guerra a nadie porque estoy esperando a que China, o sea, Japón decida qué va a hacer conmigo, ¿vale? Además, me viene bien porque así... Bueno, esto podemos darle caña. Quiero saber qué va a hacer Japón conmigo porque estoy un poco acojonado, ¿vale? Los aeropuertos se están haciendo... Vale, lo vamos a mandar aquí. Perfecto. ¿Quieras o no? No, pero... porque me marca este centro. Esto. ¿What? Vale, no sé por qué me está marcando ese centro. Vale, no me voy a abrir a la Cormier Tier ni de coña, al menos por ahora. ¿Cómo va la producción? La justificación de Imperio, vale, esto lo quería... Vale, vamos a ver. En mensaje, vamos a darle un momento a pausa. Confirmamos, confirmamos. El Imperio de Japón cambia su estado diplomático con nosotros. Espérate, quieto parado. Esto es, Imperio de Japón libera Corea. Obtiene elementos, China comunista acepta la paz. Y esto es... Vale, con esto en principio hemos ganado la guerra. China comunista y el Imperio de Japón alcanzan una tregua de paz. Vale, lo que significa... Voy a dar la pausa. Pero bueno, sigue siendo mía Corea, ¿no? Pues nada, vale, pero el problema está que este hijo de puta a la tontería. Voy a aceptar esto, voy a aceptar... Voy a rechazar esto. Aceptamos esto, aceptamos esto, aceptamos esto, aceptamos esto y aceptamos esto. Digo que este hijo de puta me ha metido en guerra ahora con el Tercer Reich. Lo que es una putada. Con este tengo... Bueno, por ahora me da igual, ¿vale? Ahora mi objetivo, ahora que ya sé que ha acabado Japón, no puedo hacerme nada. Tengo una tregua con ellos de milenios, literalmente. Voy a pedir a Italia. No, a la Unión Soviética, ¿vale? Perfecto. Vale, vamos a bajar aquí. El apoyo que harían ellos crece... Vale, no pasa nada. ¿Qué pasa aquí? Ahora aquí me faltan... ¿Qué me falta? Bombardero táctico, vale, no tengo bombardero táctico. Sí que es verdad que aquí tengo a todos estos cazas, que está muy bien. Esto lo vamos a pasar allí. Correcto. Y estos cazas, no sé por qué está aquí marcado, porque mi idea es atacar aquí. Vale, vamos a darle a F1. Obviamente creo que ya podemos declarar la guerra. Vamos a darle pausa a este hombre. Declaramos la guerra, imponemos. Vale. Como tregua con Japón, dudo mucho. Voy a aceptar esto. Vale, esto lo podemos desplegar. Correcto. Esto lo vamos a quitar. Vale, aquí 12 unidades más. Que vamos a meter... No, la he liado. No, aquí. Correcto, 48. Para que defiendan todo esto, bien. Estas están entrenando. Correcto. Vale, sabíamos que esto iba a pasar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a ponerlo aquí. Correcto. Y que acaben de entrenar estos, que tienen que ir aquí. Poco a poco están entrenando. Vale, Francia, vale, la mierdición se ha ido a la mierda, literalmente. Esto no sé cómo va, no sé si estamos ganando o qué. Vale, pero bueno. La Turquía declara guerra a la República de Turquía, no está mal. Guerra civil en la República de Turquía, no me importa. Vale, vamos a editar esta ya por fin. Vamos a poner esto y guardamos. Y aquí ahora mismo tengo esto, que me falta por añadir, hostia, esto y esto. Esto es más importante, no lo tengo. Vale. Bueno, realmente no me faltan fusiles, no tengo mal. Estoy cogiendo artillería, que me falta poca artillería, la verdad. Y lo que sí que me hace falta es esto. Me faltan muchas fábricas, ¿vale? Detalles. Acabamos de investigar este caza. Vale, ¿qué podemos hacer aquí? Medio año. Vale, vamos a investigar esto, que es un porcentaje más. ¿Artillería estamos haciendo la de tier 2? Sí, tier 2, vale, perfecto. Aviones, ya podemos poner bombardero entre guerras. Obviamente vamos a poner aquí con 5 también. 5, vale, vamos a esperar. 5, 5, 5 y 10. Realmente vamos a dejar por ahora 5, porque solo me hace falta 300. Y me sale más rentable tener aquí 10. Que produzco 6 al día, necesito una barbaridad. Camiones me pasa igual, necesito... No tanto, menos de lo que yo pensaba. Vale, tenemos 24 puntos. ¿Estoy grabando no? Digo, a ver si no estoy grabando y soy así feliz. Editar. Vamos a añadir, obviamente, la radio. Y esto. Guardamos. Vale, ¿con esto qué significa? Entiendo que ahora me falta motorizado. Bastante más. Radio también. Ya es que... Tampoco te creas que poniendo, por ejemplo, 25 fábricas. 6, 9. 9, 9. No gano, tío. Fíjate, fijaos. Me falta, claro, que tengo que mejorar un montón. Vale, lo importante, estamos haciendo ya cazas y dentro de poco empezaremos con bombarderos. Importante. ¿Qué me falta aquí? Más acero. Vamos a pillarle más a la Unión Soviética. ¿Qué voy a hacer? Necesito contratar otro comandante. Perfecto. Estos ya quedan poco. Este es... o sea, este y este lo voy a mandar ya aquí. Y me falta un comandante nuevo, que estaba pensando en subir a este, o a este, o a este. O a este, pero bueno, vamos a ver. ¿Qué coño me falta más acero, tío? Ah, vale, me estaba rayando, digo, no puede ser. Poco a poco vamos ganando territorio, no mucho, pero sí que vamos ganando, ¿vale? Obviamente a estos están cubriendo 69, si añado esto y esto... La que ya habrá dicho, esto y esto, esto, esto y esto son 80. Lo que significa que tendría que quitar esto para que se quede en 71, ¿vale? Perfecto. Y aquí, si añado esto y esto, se quedan 46. Tenemos 42. Vale, vamos a dejarlo así. Aceptamos esto. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a entrenar, añadir... Por ejemplo, 42... 8 y me quedo en 50, ¿vale? Y estos 8 ya están a punto de... Vale, esto lo podemos mandar allí. Perfecto. La guerra, más o menos la... No tengo prisa por esta guerra, ¿vale? Tanto que si puedo entrar, voy a intentar entrar por algún lado. Vale, si hay hueco, vamos a intentar entrar. Perfecto. Vale, tenemos esta justificación. Vale. El problema. No, necesito que alguien pare a este hombre. Espérate, me faltan tropas, tío. ¿Dónde están las tropas? Venid para acá, anda. Vale. Muy de milagro. Vale. Vente aquí a ayudar. En serio, tengo huecos libres, ¿por qué? A ver. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a cambiar esto, vamos a quitar este. Hasta aquí, ya este se lo vamos a dar. ¿Vale? Así uno al menos podrá irse para allá. Porque vamos. Estos aguantan un montón, ¿no? Me lo parece a mí. Vale, perfecto. Detalle. Un momento, vamos a guardar. Vale, tenemos ya el quinto de ciencia, ¿no? Entiendo que sería este, correcto. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a crear... Me gustaría crear mi gobierno de defensa, ¿vale? ¿Dónde estaba esto? No puedo hacerlo porque no tengo 75, vale. Esto es... No. Esto me da... Vale. Voy a tirar a esto que me da ataque en territorios esenciales. Y tengo que ganarme, quieras o no. Vale, tenemos un punto más de ciencia. Importante creo que es eso. Vale. No sé qué está pasando aquí, pero estoy flipando. Vamos a atacar aquí. Vale. No, este grupo lo descarto. Y atacamos ahí. Vamos a ir a saco para adelante. Vamos a ir para allá. Bueno, realmente podríamos ir fácilmente hacia Hong Kong. Detalle, perfecto. Hemos mejorado las artillerías. Esto y esto lo quiero mejorar seguro. Esto no puedo, pero que creo que voy a... Ya puedo empezar con esto. 0,48. Creo que voy a mejorar los cazas. Para que tengan un poquito más de alcance. Vale. Aquí no sé si están entrando o es que estoy entrando yo. Ahora mismo no sé quién está entrando. Vale. Aquí tengo los cazas, ¿no? Voy a ponerlos aquí. Vale, perfecto. siendo que tenemos superioridad aérea. Vale, ellos tienen, vale, no tienen superioridad aérea ni de coña. El Tercer Reich ha declarado presión del Tercer Reich, Unión Soviética. Vale, el problema es Rusia. Yo no sé cómo está Rusia. Ah, Japón. Ahora mismo no estoy en guerra con Japón, así que en principio no tengo problema. Sí que tengo que ganarme, tengo más 60, voy a tener que ganarme un poquito las relaciones. Vale. Joder. Por ahora no quiero hacer más, quiero esta guerra. Mi objetivo de hoy es ganar este territorio, tío. Estos son de... Vale, están ayudando al ataque, que me parece gracioso. Ahora digo, estoy en pausa, ¿por qué estoy en pausa? ¿Por qué no ganamos este combate, tío? Si están en la mierda. Vale, no lo sé, pero bueno, poco a poco parece que sí que estamos avanzando. No mucho, pero estamos avanzando. ¿Estoy en guerra con este? Ah. No, no estoy en guerra, ¿no? ¿Y por qué tengo territorios ahí que me están atacando? Huelgas, nada, vamos a gastar 125 puntos en arreglar las huelgas, ¿Por qué ha pasado esto? No lo sé, pero hay que arreglarlo. Voy a ampliar... no, voy a ampliar esto hasta aquí. Porque si no, estamos jodidos. Acabo de perder un montón de territorio porque estoy retrasado. Vale, vete para allá. Vale, es lo que digo, he perdido un montón de territorio porque son tontos. Vale, pues necesito... Es más, porque están aquí todas las divisiones. No lo entiendo. Entra aquí, por favor. Entra aquí. Entra aquí. Vale, no entendía por qué ha pasado esto, pero... Bueno, supongo que es lo que hay. Vale, se está defendiendo. Correcto. Entonces estamos ahí. Hemos entrado. Hemos entrado. Ataca ahí, por favor. Si encerramos a esto, pues eso que me llevo. A ver qué pasa aquí. Vale. 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 Y vale. Perfecto. No estamos avanzando tan rápido como yo quisiera, la verdad. Detalle. Bueno, esto es importantísimo. Entre comillas. Podríamos tirar a esto, que son 94 días. Y voy a, un momento, voy a dar la pausa. Porque aquí voy a hacer 1, 2, 3, 4, ¿vale? 1 va 5 y 6. Pero ya te digo yo que esto va a ir así. 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 Y así. ¿Vale? Vamos a repartirlo así. Qué pocas fábricas tengo. Entiendo que se estaban haciendo primero las fábricas, ¿no? Vamos a dejarlo así. Que se hagan primero las fábricas. Me tienda más. 30% de bien de consumo. Vale, ¿cómo que 28 viene el consumo? Tengo un 30%. ¿Y esto lo puedo bajar? Economía de guerra. Ah, sí que puedo. Cuando tenga 150 voy a bajar esto, que me quita... Me quita un 5% de fábrica de bien de consumo. Esto lo podíamos poner aquí. Perdía un 5% de reclutable, pero estamos a cuenta, tener en cuenta que... Me gusta más, ¿eh? Quiero bajar esto ahí a 150 cuando pueda. Vale. Ahora hay que intentar que estos idiotas la panen, ¿vale? Vale, vamos a atacar aquí. Obviamente esto lo voy a bajar hasta aquí. Correcto, y esto lo voy a subir hasta aquí. Y todas las divisiones van aquí. Vale. Vale, perfecto. Y toca que alguien entre, ¿vale? Solo uno, no todos. Uno me conformo. Igual que aquí podemos entrar, correcto. Y aquí podemos entrar, también correcto. Vale, va, tío, cogerme territorio, correcto. Vale, hemos limpiado bastante esa zona. Por aquí no sé si estamos ganando o qué, pero bueno. Por aquí vamos muy mal. Tengo un punto de investigación. 100%. Y puedo gastar... Gasto 100 puntos seguro. Vale, vamos a ir aquí, aquí. Voy a editar esto. Ah, no, ya lo tengo puesto. Perfecto. Vamos a dar la pausa. Estos estarán en 18. ¿Cómo voy de artillerías? Es mi pregunta. Artillerías... Me hace falta... Tengo... Me hace falta 706 artillerías. 12.000 de esto. Ya estamos con los cazas. No voy a tocar esto. Es que no puedo tocar mucho más aquí. Tomo mucho. Podemos intentar hacer una línea de 30. Con full infantería, ¿vale? Por eso ganaremos organización. Y algo más, espero. El problema es, me faltan ahora mismo... espérate, esto ya... 42, correcto. Estos van... Estas 8 divisiones, correcto. Las suelto aquí. Las despliego y las elimino, correcto. Y estas van aquí. Vale, con eso ya llegamos a 50, que sería lo suyo. Vale, quiero ver cómo va esto. A ver, esto solo por pesado tengo que poder ganar algún combate. Vale, perfecto. ¿Cómo va el mundo? Francia se ha ido a la mierda, entiendo. España comunista está ganando el territorio. ¿A Italia? No, a Italia no. Ah, no, ¿que esto quién se lo ha quedado? Ah, se lo ha quedado Alemania, Burdeos. Buah, pero Portugal se lo está comiendo. Y por aquí Japón también se lo está comiendo. Vale, estos ya están entrenando. Estos pueden ir aquí. Correcto. Héroes del Frente Popular. Vale, ganancia de estabilidad base más 5. Se agradece. Creo que Japón quiere declarar la guerra a este también. ¿Cuánto le queda? Aún le falta un poquito, ¿vale? Ah, hasta el 42 tiene una tregua. Vale, pues perfecto, no tengo problema. Vale, aquí parece que estamos ganando territorio. Estamos ganando. Vamos a meterle caña a esto. Vamos a atacar ahí a saco. Ahora, aunque lo suyo, la verdad, sería atacar aquí. Vamos a darle play. 91, correcto. Ahí están mis cazas y todo lo demás que llegan sin problema. Vale, confirmamos. Y tengo que darle... a elegir algo. Obviamente no voy a poder hacer esto porque no tengo... no tengo 75 de poder. Bueno, pues entonces voy a tirar a esto que me hasta para llegar aquí, ¿vale? Que gano 10% de estabilidad. Está bien. ¿91%? Estamos... Esto entiendo que cada uno va a cubrir la zona que yo le he dicho. Porque aquí de 72 le hacen falta 73. Y aquí le faltan 46. Bueno. Iremos viendo, ¿vale? Tanto que, la verdad, ahora mismo voy a quitar esto y voy a quitar esto. Más que nada porque con eso debía de ganar bastante equipo de apoyo, ¿vale? Vale, mano de obra no pasa nada. Equipo de infantería me hace falta... Tengo 11.000 para dar, ¿vale? Artillería 600, va subiendo. Sube más de lo que baja, ¿no? Y equipo de apoyo también. Motorizado 1500. Bueno, poco a poco. Vale, perfecto. Si lo quitamos a este rápido. Podemos atacar aquí. Vamos a apoyar aquí. Este combate, ¿cómo va? ¿Dónde están mis cazas? Vale, quedan 75, 74, ¿esto qué es? Penalización por cerco y habilidad... Bueno. Si gano será por eso. Vale, aguantamos. No sé si estamos avanzando. Sí, sí que estamos avanzando. No mucho, pero estamos avanzando, ¿vale? Después sería la guerra contra esto, que está sin... No sé yo si en algún momento. Y esto realmente... Wow. ...35% de comunistas... ...a Laos... ...por cierto, voy a ver cómo está... ...espera, que tengo yo que... ...tengo un espía encerrado... ...¿dónde está mi espía? ¿Dónde estás tú? ¿Encarcelado? Vale, tiene un 78%, ¿dónde estamos? Esto es Yunnan. Y estás encerrado en... Estás encerrado, por cierto. Estás encerrado en... Está aquí encerrado, ¿no? Esa es la que tiene... Ah, no, está aquí. Vale, tengo que moverlo... A ningún lado. No puedo moverlo aquí. No, pues no puedo moverlo. Bueno, ahí está bien, entretente. Y por cierto, estamos descriptando esto, pero yo tendría que hacer también esto. Voy a pasar Yunnan, correcto. ¿Qué me hace falta? Wow, esto va en serio. Vamos a pillarte otra de estas. Y otra de estas. Vale, perfecto, estamos a cero. Lo importante es ganar la capital, que creo que Hong Kong es lo más importante ganar ahora mismo. Aunque bueno, estamos entrando bastante bien ahora mismo. Por cierto. Este. A ver, mola mucho, pero no hace falta que te comas tú toda la frontera. La podemos repartir. Bueno. Ahí. ¿Esto cómo va? Una puta división queda. Vale. No, seguimos atacando aquí. No, que ataquemos. Una división, le queda de fuerza 25. Debería de ir bajando rápidamente. Y con esto me quedo con la capital. Sí, perfecto. Wow. Esto la ha tenido que doler. Ahí estamos. Buenas noticias. Vamos a darle a pausa. ¿Qué pasa? Vosotros atacamos aquí. Vosotros atacamos aquí. Vosotros atacáis aquí junto con este. Vosotros atacáis aquí y aquí. Y ya matamos todos los regimientos que quedan. Vale, tengo fábricas libres. ¿En serio? ¿Tengo fábricas libres? No me esperaba eso. Entiendo que voy a poner 5 fábricas más aquí. 10 fábricas aquí. Y por ahora se va a quedar así. Vale, el problema. No hace falta, obviamente. No hace falta 8 más. Vale, perfecto. Aunque si quedamos en guerra, ya lo que queda aquí es aniquilar esto, me acabo. Son 5 regimientos de Japón que se van a morir ya. Vale, perfecto. Madre mía, pobre... Ah, también alemanes aquí. Venga. Venga, no pasa nada. Esta división tiene... Nah. Hecho. Correcto, hemos ganado esta guerra. Ahora, esto sería que cubran ahí y aquí. No puedo. Vale, aquí voy a mandar... ¿No tengo cazas? ¿No había cazas ahí? No tengo portaaviones aquí. No quiero unirme a la Comertien ni de coña. Vale, aeropuertos. Aquí no tengo. Sí que tengo ahí. ¿Dónde está el aeropuerto? Ah, ahí. Vale, vamos a mandar aquí. Pero creo que sí, tengo que venirme aquí. ¿Cómo? Que también tiene aquí. ¿Dónde está? Aquí hay un aeropuerto. ¿Y el de aquí cuál es? A ver, tío, estoy flipando. ¿Dónde está el aeropuerto? Ah, es este de aquí. Va, pues ni de coña. Aquí he puesto los cazas, que están bien. Bueno, no, quédate a... Quedaos aquí. Y este lo podemos dejar aquí por ahora, ¿vale? Perfecto, llegamos y llegamos. Vale, vamos a dar un momento a pause. Porque esta y esta... ¿Puedo meterlos aquí? Vale, confirmamos. Vamos a dar la pausa. Vamos a ir a Alemania. Solicitar acceso militar. Aceptarán. Vale. Perfecto. Ya estamos en 70 con ello. Vale, ¿esto podemos mejorarlo? No, 1,19 años, ni de coña, no. Esto, 1,19, no me tienta. Aquí sí que puede ser que entremos ya. 0,19, vale, pero antes de seguir, esto lo estamos haciendo. Voy a empezar a mejorar estas dos cosas, ¿eh? Vale, perfecto. Creo que es lo más importante, sobre todo para defensa. Vale, nota mental. Este, defendiendo toda la costa, necesita 82. 79, 77, 76, 64. Vale, y este defendiendo toda la costa, esta 64, vale, 64 y 64. Me parece bien 64, vale, vamos a coger 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y me faltaría fabricarme. Añadir, vale. Añadir 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ponemos que salgan aquí, por ejemplo. Vale, está bien. Con eso significa que no tengo... O sea, está bien, ¿no? Vale, voy a mandar a mis dos divisiones estas de aquí a cubrir esta frontera hasta aquí. Y este que cubra esta frontera hasta aquí. Vale, ¿por qué? Porque pueden. Y me sabe mal no ayudarle a aquello. Vale. Y ahora ya sería declarar la guerra. Bueno, voy a dejar que pasen mis tropas. No, esto lo voy a mandar aquí. Vale, perfecto. ¿Qué tengo por ahí? ¿Demás? No, no tengo nada, ¿no? Aquí ya estamos haciendo cazas de la Gran Guerra. Ah, mierda, ya sé lo que... No, se me ha olvidado. Ah, no, los estoy investigando. Estoy investigando los cazas, bueno. Vale, aquí tenemos ahora mismo... Vale, ha bajado 12 de bienes de consumo. Esto me cuadra más. No sé por qué tenía tantos antes. Vale, ¿esto cómo está? Estamos haciendo cazas, bombarderos. Me faltan 1000, 12000 de equipos de apoyo. Es que me faltan un montón de equipos de apoyo. Esto realmente... Quiero subir a 15 también, ¿eh? Vamos a poner esto y esto. ¿Vale? Dejamos así. Y ya está, ya tengo 21 puntos. ¿Cuánto me queda para acabar esto? 18 días, vale, me espero, no tengo prisa. ¿Qué vamos a hacer? Yo creo que lo suyo sería declararle la guerra a este. Vale, perfecto. También aunque se iban a unir al eje, no había ningún problema. Yo quiero que mis aviones... Me está justificando una guerra contra mí por... Vale. Hijo de puta. Bueno, lo dicho, yo voy a mejorar esto también. Muy importante. Mejoras, me da igual. Lo que importante es esto. Me faltan mano de obra que no son, se ha descodificado algo que no me sirve para nada ahora que caigo. Porque este hombre... Ah, vale, ya tengo los dos aquí. Este también, se pongo aquí con este. Vale. ¿Y qué me falta? Este, vale, estamos haciendo ya el de este, ¿no? Yunnan, 200 días. Vamos a hacer una cosa porque creo que puedo mejorar esto. Podemos mejorar esto. Puedo mejorar más, incluso la descodificación. Vale, me indé aquí que mi división es... Espera, espera, ah, vale. Mi división es de Simplona. Vale, hemos ganado otro territorio. Puedan ganar poco a poco territorio. que tengan suministro, que también es importante. Necesitamos 10,1 de suministros en la región estratégica y tenemos ahora 4,8. Vale, algunos combates ganaremos. Mira, hemos ganado otro territorio, perfecto. Realmente, si estos atacan aquí, estos 6 tiran para allá y se meten, deberían de meterse sin problema, porque estas no tienen... Ah, pero yo me he quedado sin suministros. Vale, perfecto. Voy a hacer esto, que me da 10% de estabilidad. O no, mira, me voy a esperar un momento. Voy a ganarme un poquito a este hombre. Tengo que llegar a 75, ¿vale? Ya, mejorar relaciones. Creo que tengo que llegar a 75, ¿vale? Creo que era esto. Vale, 71. Cada día que pasa gano 1, ¿no? 2, vale, en 3 días. No me importa, ¿vale? Porque... A ver... Me refiero, esto tengo para unos cuantos días más. Vale, ya tengo 75. Entiendo que ahora puedo ir a comprar tanques, correcto. Vale, me tienta lo de comprar tanques. Vamos a intentar ganar aquí lo más rápido posible, ¿vale? Estamos avanzando muy rápido. Se nota el cambio de divisiones que he hecho. Porque esto para ser montaña y que estemos entrando así, me parece fascinante, ¿vale? Y vamos directamente para adelante. Vale, correcto. Allá tú, atacándome a mí. Por aquí no entramos ni de coña. Al menos parece que por aquí no vamos a entrar. 96%, ¿vale? Han traído 2 unidades más, pero me da igual. ¿Dónde tienen la capital? Aquí, en Dali. Vale, perfecto. Vale, ¿por qué hago esto? Porque esto me mejora la descodificación muchísimo. Vamos a darle caña. ¿Me importa esto? Sí, vale, hemos entrado. Lo suyo sería entrar para allá. Vamos a vigilar esto. La justificación del Imperio de Japón para conquistar Corea del Sur, Corea del Norte y Shang Ring está terminada. Vale, pues muy rápido, tío. El problema está en... Tenemos una tregua, ¿no? Sí, hay una tregua. No debería de poder reclamarme la guerra hasta el 42. Y si lo hace, pues me cagaré en sus muertos. Vale, aquí parece que estamos ganando también. Esto es muy importante, tío. Es más, tanto que voy a ir directamente a por lo del J2. A ver, este tiene alcance operativo, mirad, 500, 700 y 1000. Coste de producción 26, 22, 24, 26. No aumenta tanto. Yo creo que sí, vamos a ir directamente a por los J2. Vale, obviamente vamos a coger esto de la Gran Guerra y vamos a poner cazas 1. Y me falta más acero, que podemos hacer esto. Un momento. Esto lo quito, esto lo quito, esto lo quito. Esto, aquí. Podemos ir a pillar aquí acero. Vale, esto también es muy bueno. No puedo. Esto sí, 355 días, ¿vale? Me la juego. Pillaremos una fábrica. ¿A quién le puedo pillar una fábrica? A Dinamarca, vale. Por ahora. Este lo tengo guardado, este es el que me importa. De todas formas, estamos entrando muy bien aquí dentro. Bueno, no muy bien, pero aceptablemente bien. Estamos entrando ahí. Ah, sí que estamos entrando. Vale. Vale, vamos a tirar para allá y para allá. Vale, vamos a hacer esto. Ah, digo, estoy en pausa, ¿por qué no funciona? Vale, 5 divisiones. Pensaba que estaban todas tocadas, quedan 4. No entro, tío. ¿Qué por aquí? Bueno, puedo jugar a atacar aquí, ¿vale? Pero... ¿Y no tiene tropas? ¿No? ¿No tiene tropas? Y aquí tampoco. Acaba de mandar una división, pero me da igual. Esa división ahí no pinta nada. Países Bajos ha capitulado. Bueno, se había venido. No tiene guarnición ni tiene nada. Esto se está ganando. Correcto. Vale, vamos a pausar aquí. Tenemos que curarnos un poquito. ¿Esto qué es? Vaya, hombre. Todos los convoyes hundidos. Rusia. Ah, Rusia. Me da igual. Por cierto, estos dos que están aquí están llegando a defender la frontera. Sí. Parece que ahora mismo no hay guerras. Con mis tropas aquí defendiendo, no hay guerras. Vale, esto es bueno. Voy a tirar que mejor que vayan hasta aquí. Y este. ¡Oh! Hungría ha proclamado la gran... A ver, que estoy haciendo con mi vida. Y esto, por ejemplo, hasta aquí. Vale, perfecto. Espérate, ¿cómo va esto ahora mismo? El eje está ahí bien, Inglaterra y estos ahí no me molestan, no estoy en guerra. El eje, la intente de los Balcanes. Aquí el eje se está comiendo, hostia tú, se está comiendo a España. Vale, esto es lo que le queda del eje, que por cierto no le queda mucho. Entramos ahí dentro. Vosotros, ahí correcto, muy bien. Necesito que este vaya para allá. Vale. Vale, parece que la capital va a caer. Vamos a atacar por aquí. Hay que tumbar la capital si podemos. Aunque creo yo que no va a ser posible. Vale, necesito que alguien ataque aquí. Correcto. Vale, ganamos descodificación. Me la juego y hago el último de descodificación. No, no vale la pena. A menos, bueno, sí, vamos a hacerlo, que coño. Así ya los tengo todos. Y aquí vamos a ir pillando más esto. Vale. Vale, la tontería. Estamos entrando. Tenemos suministros. Se sobra los suministros, me encanta. Vale, si ganamos ese territorio, eso que me llevo, voy a darle a play. Vale, ganamos otro territorio. ¿Qué le queda a este hombre para rendirse? Lo quería hacer entre 0 y nada, ¿no? Un 3%. Vale. Quiero saber, ¿aquí hay guerra? O estoy aguantando. Estoy aguantando la... ¿Y ahí por qué no hay tropas mías? Vale, vamos a mover esto un poquito. No sé, vamos a mover esto para allá y esto para allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah, vale, a lo mejor por el río. No, que no puede entrar por el río. Vale, esto es lo importante. Vale. Me la juego. ¿Podemos atacar aquí? ¿Cómo va esto? Total, vale, el inglés no tiene suministro, así que es el que más fácil me podría quitar de encima, pero tiene 9 divisiones con la capital. Vale, vamos a hacer una cosa, vamos a organizar esto. Este se queda hasta aquí. Este lo voy a... joder. Vale, podemos quitar hasta aquí, correcto. Y este que se quede hasta aquí. Vale. Este tiene que entrar hasta aquí. Voy a quitar esta línea. Y este tiene que entrar... Vale. Este, podemos quitar esta línea. Y vamos a poner que entren hasta aquí. Vale, play y play. Y todo entrar en un territorio. Esto es... Tiene un 14% comunista, ¿no? Birmania. Vale, confirmamos. Vamos a darle un momento a pausa. Confirmamos. Porque ya tenemos los tanques. Unión Soviética, voy a dejar de ganarme. Perfecto. Y quiero mirar una cosa, tengo los espías. ¿Puedo coger a mis espías, por ejemplo? Voy a poner uno en Birmania. Aumenta, se necesita una red de inteligencia. Vale, vamos a, y este lo voy a poner en Laos, ¿vale? Bueno, voy a mandar... A ver, Laos, por ejemplo, ¿cuánto tiene comunista ahora mismo? Un 35, vale, pues Laos no me hace falta. Voy a coger a este, lo voy a mover aquí también. Porque este Birmania tiene ahora mismo... poquito, voy a intentar pasarlos a mi... Ah, correcto, voy a hacer esto, Gobierno de Defensa Nacional. Perfecto. Y voy a empezar a poner aliados aquí, que sería lo mejor. La pregunta es dónde atacar para poder ganar, tío. Vale, me tienda más a intentar ganar aquí, pero no puedo. Vale, confirmamos esto. ¿Acabo de regalar un territorio? ¿O me lo parece a mí? Vale, atacamos aquí, por favor. De 86. Tienen dos divisiones. Que por cierto, ¿mis aviones dónde están? Yo no tengo aviones. Ah, no. Vale. Vale, vamos a poner esto aquí. Y los cazas voy a mandarlos aquí y que de allí también, ¿vale? Correcto. Vale, ahora sí que están llegando mis aviones. Vale, detalle. Tanques. Voy a empezar a investigar los pesados porque quiero ponérselos en mis unidades de infantería. Porque tienen, a ver, fiabilidad, ataque ligero, 15, velocidad máxima 5 km/h. Investigamos, ¿por qué? Quiero una pregunta, ¿qué velocidad punta editar tiene estas tropas? A ver. A ver, no, vamos a darle, ¿velocidad? Velocidad máxima 4 km/h, vale. Se mueven más lentos que mi tanque pesado. Así que puede venir bien. Vale. Vale, esta se está atacando, correcto. Le quedan 3 divisiones, pero tocadas. Ya empezamos a hacer fuerza, media 82, 80. No baja muy rápido, me gustaría que bajara mucho más rápido, pero... Vale, esto es bueno. A ver, estos son 300... 174 días, vale. Vamos a darle a play, obviamente. Esto cuando se curen un poco lo voy a meter aquí también, vale. La idea es bajarles... Esto. No, lo que pasa es que no, creo que no se lo bajo bastante fuerte. O mejor dicho, bastante rápido. Bueno, y toca que alguien cubra este territorio, entiendo. Vale, se están moviendo para allá, correcto. Vale, detalles. Esto es bueno. Vale, aún no puedo hacer esto. Esto sí que me tienta, ¿vale? Campaña de logística de suministros, menos 10. Campaña de logística de consumo de combustible, menos 5. Iniciativa, más 12%. Vale, aquí estamos haciendo el tanque, que me gusta. Aún falta mucho. Creo que voy a irme aquí. Bueno, vale, estamos haciendo eso. Esto estamos haciendo. Aquí podemos investigar. Aún no, 308 días. Vale, momento de empezar a mejorar esto. Vale, tengo que vigilar yo esto. Correcto, no, rápido, atacar antes de que se recuperen. Aquí hay 3 regimientos más que quiero que ataquen aquí. Y aquí 4 regimientos más que quiero que ataquen aquí. La idea de esto es a ver si podemos atacar por bandas, pero ni de coña, ¿no? Tiene un blindaje de la hostia. Muchas habilidades. Vale, vamos a ver esto. Este le podemos poner guerrillero, ¿vale? Este no tiene nada. Este sí que tiene algo. Experto en infantería, ¿vale? Experto en infantería y... paracaidistas. Hostia, este molaría. Experto en camuflaje. Este molaría para hacer una unidad de paracaidistas. Bueno, voy a ponerle a este lo de paracaidista. Y este no tiene nada y nada. Vale, una cosa, acabo de caer. Estas unidades las podemos desplegar ya. Podemos quitar esto. Y con estas serían aquí, 64 y 64, que es lo que hemos estado hablando. ¿Se está comiendo? ¿En serio, tío? A ver, yo aquí no estoy atacando, pero tampoco está... Yo con esto lo único que estoy haciendo es defender ahí para que este no pierda territorio. Vale, me conformo. Si consigo ganar esto, pues iremos en guerra contra Japón, si podemos. A ver, añadir. Podemos añadir 6 divisiones de tanques, que aún no tengo tanques, ¿vale? Editar. Vamos a poner... No, pasa. No quiero hacer divisiones de tanques ahora mismo. Lo que necesito ganar lo que tengo por ahora perdido. A 5, atacamos aquí. Ya está hecho. Vamos. No, esto que ataquéis ahí, coño. 97, solo queda una unidad y está en la mierda. Ya no. Tío, ¿qué había pasado? Pero si estáis full de energía, ¿por qué no atacáis ahí? Estos entiendo que no, ¿vale? Porque se están recuperando. Sí, pero no creo que la hagas. Vale, esto creo que ahora mismo no tienen... Vale, no tienen atrincheramiento, lo que es muy bueno. Vale. Además tenemos ventaja de inteligencia, ataque desde varias direcciones y además tenemos... Vale, esto lo que quiero, el de Yunnan. Que sería este. Activamos, ¿vale? Vamos a empezar a hacer el de Japón y ya lo tengo preparado. Y esto es lo que quiero saber. Yo ahora aquí tengo dos espías que están subiendo esto. Este, por ejemplo, lo podía poner a aumentar ideología. Enviar. Vale. Y esta ideología ahora mismo está en el 14%. Voy a intentar aumentarla. Digo sin querer entrar en la Comic Con. No me creo para nada que esto no haya forma de ganarlo, ¿vale? Voy a atacar aquí con todo lo que tengo. ¿Para qué tengo mis aviones, tío? Esta unidad debería irse ya a la mierda, vale. Suministros bajos. Ya, pero es que ahora mismo no estoy atacando, solo estoy defendiendo. Alemania por aquí se ha quedado un poco empanado. Entiendo que Japón me va a declarar la guerra en breves, pero yo solo quiero acabar de conquistar este territorio. Vale. Uno que huye, vale, perfecto. Lo digo porque, a ver, ¿qué me falta para poder conquistar Yunnan? 2%, ¿vale? 2%. Vale. 2 unidades. Quiero ganar este territorio, a ver si con ganando este territorio... Vuelven a sacar otra. Vuelven a ponerme otra ahí, tío. Hijos de puta. Confirmamos. Sean sugiere... Vale, vale. Yo me he creado mi propia alianza, que seríamos esto. Y ahora entiendo que había... Vale. Enfoque... Espérate. Enfoque de los caudillos. ¿Esto qué es? Vale, detalle. Una alianza desesperada. Vale. Entiendo que el enfoque de los caudillos. No sé lo que ha sido, pero... Vale, este es el diseñador. Voy a tirar esto que me da 10% de estabilidad. Vale. Correcto. Y es lo que estamos hablando. Necesito ganar algún combate, tío. O sea, quiero decir... Que estamos atacando por más lado. Por más lado no podemos atacar. Vale, esto es que le falta organización. ¿Están perdiendo organización porque sí? Vale, entiendo que sí, que están perdiendo organización por... A ver, por esto. Vale, está bien. Lo que no puedo hacer con los cazas... Vale, un momento. Que ya tengo... Acabo de ir por ahí que ya tengo... Buah, vale, fuera. Vamos a eliminar esto. Y así gano 5 de repente. 5 fábricas. Vamos a poner ya... Tanques de la Gran Guerra, vamos a poner aquí, vamos a poner 5 también. Pero lo que me gusta, que ya estamos haciendo cazas. Vale, voy a hacer una cosa, voy a coger y voy a hacer un aeropuerto aquí. Vale, pero me lo ha puesto al final, hijo de puta. Vale. Está bien, no me voy a quejar. Tengo 74 puntos, voy a pillar más de estos y el petróleo. Esto significa que ahora me hace falta, me sobra esto y me sobra de esto. Vamos a ver, correcto, esto sí que me sobra, la verdad. Y de esto me falta, que vamos a hablar con Malasia y pillamos 24. Vale, voy a darle un momento a pausa porque quiero ver. Este tiene... Invitar a facción. ¿Esto por qué es? Necesitas por lo menos uno positivo. Resistencia base 20. La opinión de la República de Laos sobre China comunista es menos 2. Ideologías diferentes. Tenemos una guerra en la que puede verse involucrado menos 100. La República de Laos tiene política exterior neutral. ¿Y este, por ejemplo? Tenemos una guerra en la que pueden... Vale, se quito la guerra, vale, no pasa nada. Esto se llama. Y esta, que estamos ganando ahora mismo, tenemos un 15%. Necesitas al menos, Birmania quiere contener una quiere contener la agresión de Yuan 0, vale. Resistencia base menos 20, la opinión de Birmania sobre China comunista menos 2, menos 2 tampoco. Ideología diferente menos 79. Vale, si quito esos 79, tenemos una guerra en la que puede verse. Vale, si cambio la ideología podría meter a este. Este es el que realmente estoy viendo. Vale. Vale, yo entiendo que con esto poco a poco podríamos. Aunque mejorando relaciones no influye mucho, ¿vale? Pero bueno, vamos a darle. Vale, gano otro territorio. ¿En cuánto estás ahora, Yunnan? 21, tengo que ganar otro territorio. La pregunta es, ¿qué territorio puedo intentar? Entiendo que este sería el mejor. Pero bueno, tengo 28 cazas. ¿Qué fuerza tiene esto? 212. Ni de coña entro ya ahí. Nada, ni ataques ahí. Quieto, quieto. Sí, necesito que alguien ataque aquí para que estos cuatro puedan llegar ahí. Vale. No, atacar ahí, por favor. Vale. A ver, ¿y si atacamos a este? ¿Hemos llegado o no? Vale, uy, menos mal. Hemos llegado. Vale, entiendo que este podíamos atacar aquí. Este también podemos atacar aquí. Detalles, uff. Eso me gusta. Este ya más o menos me da igual. República Popular de España capitulado, se veía venir. Podemos mejorar los bombarderos, ¿qué diferencia hay? Mano de obra igual, coste 2 más. Tampoco es una pasada. Mano de obra, alcance, 1000 kilómetros más de alcance. Esto sí que va a caer, ¿vale? Los J1 ahora ya son J2. Incluso quiero hacer una modificación, porque tengo ¿cuántos? 200. Fiabilidad, armamento... Motor y alcance. Vamos a quitar esto. Ahora mismo tengo ataque aéreo más. Vale, podemos bajar el armamento que no me tienta tanto. Y alcance no. Vamos a hacerlo así. 1-1-1. Aumento la fiabilidad. Alcance operativo más 100 kilómetros. Velocidad máxima más. Y ataque aéreo más 2,7. Vamos a guardar esto. Y ahora aquí pongo este, que es el MK1. Y vamos a ir mejorándolo poco a poco. Me siguen haciendo falta fusiles, ya tengo 15 fábricas, bueno, 6 fábricas en artillería, correcto. Y tanques no tengo ninguno, pero bueno, es lo que estamos intentando. Ahora mismo quiero tanques pesados. A ver, este ahora, lo bueno de este es que ahora mismo se está comiendo guerra por dos lados, ¿no? Sí, se está comiendo por dos lados. Vamos a seguir atacando aquí. Y obviamente tú también. Hola, ¿me podéis atacar aquí? ¿Me podéis atacar aquí? Gracias. Y beta porque no se comen por los dos lados. Vale, estos están bien aquí. Están ahí, correcto. 510. A ver, realmente los bombarderos los puedo llevar aquí. Y esto también. Vale, no pasaría nada. Correcto, llegan, ¿vale? No, los de transporte se van a quedar aquí. Vale. Aceptamos. Tengo claro que en un momento dado voy a declarar... o sea, me va a tocar ir ahí. Vale, la frontera la tengo medianamente cubierta. Pero tengo que ganar esta guerra cuanto antes. Vamos, chicos. Atacamos ahí, atacamos ahí, atacamos ahí. Y atacamos aquí. Tengo que ganar esta por pesados, ¿vale? Son 6 divisiones. Vale, una cosa más que me he dado cuenta es que de esto podemos subir de 50 a 65, creo que es lo que tengo en la reserva, ¿vale? Perfecto. ...65, vale. A ver, aquí me falta también suministro, pero bueno, no pasa nada. Atacamos, atacamos. No, no puedo entrar ahí. Lo único que se me ocurre es atacar. Tengo que ganar un territorio como sea, ¿vale? Y entiendo que lo único que podría ganar... podría ser este. Porque es que aquí... Vale, podemos seguir atacando aquí. Vale, vamos a dar al play. Seguimos atacando aquí. Seguimos atacando aquí. Seguimos atacando aquí. Seguimos atacando aquí. Mira que bien, podemos seguir atacando ahí. Vale, esto lo voy a cancelar. Que se vayan recuperando, ¿vale? Mi idea de esta es... poco a poco, cuando vea que se van tocando, volver a enviarlas, ¿vale? Podemos atacar con esto, podemos atacar con esto. Podemos atacar aquí, podemos volver a atacar aquí. Vale, un momento, quieto. Porque la inglesa se ha retirado, pero tengo que hacer retirar a 6 divisiones más. Es que... No voy a conseguir... No sé en qué momento voy a conseguir bajarle 200 puntos a la capital. No, voy a esperar a que se recuperen un poco. ¿Y aquí cómo va la cosa? Esto parece que hay una... Bueno. Parece que aquí hay como una... Aquí como hay una paz, ¿vale? Que no sé si es porque yo he puesto ahí mis 2 tropas, pero bueno, ahí estamos. Vamos a ver si podemos ganar esto de una vez. ¿Qué este dice que podemos ganar? A ver, yo entiendo que si ataco aquí y ataco aquí... Mejor con 7 divisiones... Tengo que bajarles mucho, ¿vale? Tienen... Vale, tenemos descodificado lo de Japón. Y ahora voy a volver a descodificar el de... Yunnan, que son 55 días. Este me está atacando. No entiendo por qué, pero vale. queda igual. Aquí tiene una cantidad de tropas que es que no voy a poder entrar. Agencias de seguridad central. Vale, me da 55 de esto. Esto me da, tiene una división con 2 tanques ligeros y 4 motorizados, me da igual. ¿Esto qué es? Invitar al Consejo Soviético, ¿vale? Estoy intentando averiguar dónde podríamos entrar y tal, pero ahora mismo estamos intentando recuperar tropas. Voy a mirar una cosa, infraestructura de aquí. Está en 3, no está mal. Todo lo demás se está haciendo, vale, aquí estamos haciendo más mierdas varias. ¿Esto cómo va? Todo bien, ¿no? 69 fábricas. Quiero decir, todo esto está bien. Vale. La investigación, ¿cómo va? En 15 días tendremos los tanques pesados, 51 unidades, ya tendremos los H2, que son los cazas. En principio no me puedo quejar. Pero es que estamos hablando de que... ¿Por dónde entras? O sea, Birmania al menos la podría hacer... Birmania ahora mismo ya tengo un 20%... Ya tengo un 20% que sea de... Ah, mira, esto podemos hacer aquí, este. El del 2%. Vale, perfecto. O me espero y saco 150. ¿Qué estamos gastando ahora? Vale. Voy a esperar un poquito. Tengo 0 de gasolina. Interesante. Ay, pues nada, chicos. Creo que lo voy a dejar por aquí. Más que nada porque me está llevando mi gato. Quiere comer. Hemos ganado un territorio bastante chulo, ¿vale? Estamos bien. Podríamos seguir intentando conquistar todo el sur, Birmania, todo esto, incluso... El problema es que sabemos que todo el territorio que conquiste se va a unir al eje. Vamos a ver por aquí. Porque ahora mismo esto no es nada, no es de nadie. Aquí tenemos la República de China, que me faltaría capturar este territorio. El problema, tengo que hacer aquí una frontera ya. Porque, por cierto, no estoy en guerra con Alemania. Ah, pero no puede atacarme porque por aquí no puede entrar. Correcto. Aquí hemos conseguido hacer una frontera para que no me joda. Que aquí italianos también. Bueno, he hecho una frontera para que la URSS no pierda tropas. Y me tiene que estar agradecido. Y mientras que no estemos en guerra con los aliados, no hay ningún tipo de problema. Falta producción de equipo. ¿De qué? De avión de transporte. Bueno, sí, vamos a poner avión de transporte. Lo pondremos aquí con 5 fábricas al final. Sin prisa, ¿vale? Y ahora tengo tanques ligeros. Si ahora, por ejemplo, yo a esta... Es que no quiero poner tanque ligero. Si a esta unidad... No, a esta no. A esta unidad, que tiene 30, le pongo... tanque ligero. Ahora mismo tiene beneficios sobre todo, pero perdería ataque y defensa en casi todos lados, tío. Son 60 tanques ligeros por cada regimiento. Tengo 48, 96 regimientos, o sea, me hace falta una pasada. Al menos defensa, ahora mismo tengo 539 y con esto nos ganaríamos. ¿Tenemos... ¿Mi defensa es esto? Tenemos una defensa de 539, incursión 82, ataque pesado 25, que no es mucho. Si, por ejemplo, ponemos artillería... Podríamos ganar... Estoy pensando en dejarlo así. Vale. Bueno, no, realmente infantería, infantería, artillería y artillería. Con eso se quedaría que teníamos una defensa de la hostia, incursión 104... Perforación 4,7, no que sea mucho. Pero... Vale, 2% de ataque aquí. Vale, por ahora voy a guardarla así. Y ya está. ¿Qué significa esto? Que ahora mis unidades me hace falta... Artillería me hace falta 8.000. Vamos a dar un play. Me hace falta 63.000 fusiles. Ahora, esto es lo que quiero yo. Motorizado me hace falta. Equipo de apoyo. Tanque ligero tengo. Vale, detalle. Acabo de investigar el tanque pesado. Confirmamos. Ya podría investigar este. ¿Qué diferencia hay este con este? Defensa 6, dureza 95, dureza... Ataque pesado 12, 30. Cuesta casi el mismo. Blindaje 110. Blindaje... No está mal. Vale, aunque... Bueno, Aunque me tienta... No, me tienta no, lo voy a hacer. Vamos a poner... Investigar el tanque pesado. Y aquí voy a investigar esto. ¿Vale? Vale, tengo que acabar esta guerra ya, tío. No puede ser... No puede ser que no entre. A ver, voy a intentar atacar aquí y aquí y aquí con estos dos. 55%, 53. No, no puedo. ¿Cómo que planes de batalla? A ver. Este... Entiendo que te quedas con este plan de batalla. Vale. Pero es que ¿cómo entramos aquí? Ahora mismo lo único que puedo hacer es esperar a que poco a poco... Vale, tanque pesado. Vamos a poner 10 fábricas, ¿vale? Haciendo tanques. Esto. Produzco 100 al día. No estoy perdiendo porque no estoy en ninguna guerra. Entiendo, correcto. Vamos a poner 20, ¿vale? También estamos haciendo bombarderos entre guerras. Tengo ya 102 puntos, no está mal. Cocina hierro, esto, apropiación. No tengo nada aquí que me tiente o que pueda hacer que me ayude. Eso no puedo hacerlo. ¿Esto qué es? Bonos de guerra. Fábrica de bienes de consumo menos 5, ¿no? ¿Pero esto es temporal? Ah, vale, pues durante 180 días. No está mal. Esto también está bien, pero no necesito nada. Y esto ahora mismo... Entiendo que tendría que estar quitando esto. Vale, lo voy a empezar a quitar. Voy a ponerme aquí ya este seguro. Vale. Y estoy esperando, les digo la verdad, estoy esperando a que me acabe esto en 6 días. Vamos a darle caña. 5 días, 4 días, 3 días. Vale, vamos a darle a pause. Correcto. Tengo este y este y este. ¿Podemos empezar a hacer el de Alemania? Total. ¿Qué problema hay? Vale, entonces ahora mi idea sería coger y atacar con todo esto aquí con el... Este, ¿no? Yunnan, esto es Yunnan, ¿no? Yunnan. ¿Vale? Correcto. Detalle. Gasto 100 puntos. Me extraña que esté en amarillo. Vale, voy a hacer una cosa. Como no entiendo muy bien esto, voy a poner los cazas... ¿Dónde están? Los bombarderos. Que están aquí, están bien, están atacando... Atacando 20 aviones, defendiendo 7 aviones. Vale. O sea, ya está, ya acabó la batalla. Todo... Vale, voy a mandar estos dos a atacar aquí. Atacamos aquí. No entro, tío. Es que no puedo entrar. Literalmente, por mucho que haga, no entro, tío. O sea, ¿de qué me sirve esto, tío? Hay un momento dado en esta partida que no sé qué ha pasado, que no hay forma de capturar un puto territorio. El imperio canadiense... Espérate, espérate. ¿Canadá se está haciendo fascista? ¿Pero qué pasa en esta partida? Fascista... Básicamente, a ver, casi todos los son fascistas. Fascistas. Canadá, Croacia, El Salvador... Bueno, esto está claro porque es... que está en Hungría. ¿Estoy en guerra con Hungría? ¿En serio? ¿Hungría estoy en guerra ahora mismo? Con Hungría, me da igual. Pero lo que hemos hablado, se ha hecho todo el mundo fascista. Perú fascista, Italia, bueno, fascista, no pasa, Rumanía, Tercer Reich, Venezuela también fascista, venga. A ese Estados Unidos, a este fascista también, va, y tócame los huevos. Que por cierto, le estás ayudando a... No sé cómo hacerlo, tío. No entiendo. Vale, no, pues lo voy a dejar aquí, pero mi idea es, os gano este combate y me mando para allá porque Japón, ¿cuánto tiempo tiene para justificar guerra? Ahora mismo está en guerra con la URSS, o sea, hasta el 21 de mayo del 42. Está en guerra de aquí y no está avanzando nadie por ningún lado. Lo malo es esto. Y ahora yo tengo mi Frente Popular de China, correcto. Que no sé si alguno de estos puedo invitar a facción. No. Joder, es que están todos en súper negativo. Vale, aquí ya tengo un 23%. Ahora mismo es... Birmania quiere... La agresión de Yunnan, la resistencia base menos 20, la opinión de... Esos dos me da igual, ¿vale? La ideología es diferente, 79, poco a poco. Si me quito eso y me quito una guerra, y esto lo pongo en positivo, podría ser. Pero bueno, es lo que estamos hablando. No puedo, tío. No puedo entrar en ningún lado. Imperio británico salía con oleares al imperio. Claro, todo esto quiere volver al imperio. Canadá imperial contra esto. A ver, ¿cómo está el tema? De 12 a 14 divisiones, de 13 a 13. Uf. Ah, y se ha quedado con un territorio aquí. Madre mía. Vale, está bien, confirmamos. Esto entiendo que va a ser que este de aquí... Tengo un general, ¿vale? Este lo voy a ascender, correcto. Y aquí voy a poner a este. Sí. Aquí voy a poner... ¿Tengo otro mariscal? Vamos a poner a este. No, aquí digo. Aquí quiero poner... Ah, tengo otros mariscales. No sabía. Voy a poner a este mariscal aquí. Este mariscal, obviamente no lo voy a poner. No. Vale, ¿este mariscal qué tiene? A este mariscal lo voy a poner aquí. Ni puto caso. Aquí quiero poner al mariscal. Este. Correcto. Y ahora me falta una unidad para este. Qué bien. La he liado. ¿Este qué es? Vale, voy a poner aquí, por ejemplo... Este, por ejemplo. Vale, perfecto. Y es lo que estamos hablando. Es que no quiero poner nada porque ahora mismo, tío, voy a intentar una vez más, pero es que lo único que se me ocurre es atacar aquí. Y ya está. No es que pierda la organización. Mar de China Oriental lo controlan ellos, ¿no? Estamos con la misma, no sé en qué momento voy a poder atacar. Es que la capital... A ver... Si pudiéramos atacar con todos los territorios a la vez... Pero es que dura el combate... A ver, ¿cuánto dura el combate? No da tiempo, es que... No pierden. Nada, déjalo, tío. No sirve de nada. Vale, 50%, vale. Entonces, si yo voy al Tercer Reich... ¿Cómo va esta guerra? A ver, vamos a dar la pausa. Tenemos la de Canadá, que no me importa. Esta que es contra la URSS, ¿no? que son ahora mismo más o menos está bien, no tengo problema. Esta, que es la China comunista, contra esto. Realmente me faltaría este, pero es que me falta un 1%, tío. Y no puedo capturar ese 1%. Y no sé cómo lo voy a hacer, pero necesito capturarlo. A ver, lo que voy a hacer a este... Bueno, vamos a hacer una cosa. Voy a extender este hasta aquí. Correcto. No, quédate quietecito. Voy a dejar que mueva tropas este hombre. Vale, 5000 fusiles mensuales me parece bien. Vale, vamos a ver si ya se pueden mover las tropas todas a su sitio. A ver, lo único que se me ocurre es dejar de entrar a algún lado y ya está. ¿Ya no están las inglesas? ¿Ya han muerto? A ver, podemos probar a atacar aquí. Que se acaba en 0, la batalla, o sea, es que es ridículo. Nada, 24 divisiones, correcto. Lo que estoy haciendo es mover las tropas estas. Vale, este ejército que se pire, yo que sé, para allá. Bueno, espérate, vamos a darle a cancelar. Antes de que no lleguen las tropas no puedo hacerlo. Hombre, yo no estoy haciendo refinerías de estas a cascoporro. Bueno, estoy haciendo de todo un poco. Vale, vamos a darle caña. Detalles. Vale, hemos mejorado los H2. El H3 ya no es tanto como yo esperaba. Vale, 0.28, ya me tienta bastante. Voy a empezar a hacer esto. Vale, vamos a coger los bombarderos de entreguerras y vamos a poner bombarderos tácticos. Vale, que son mejores. Fusiles, poco a poco ya estoy recuperando fusiles. Y artillería también, de todo, ¿vale? Salen casi 4 cazas al día, ¿eh? Así que de pronto no está mal. Vale, necesito que lleguen aquí las tropas, tío. Fuchil nos apoya. Vale, por cierto... Ah, vale, esto... Voy a seguir haciendo esto. Y esto, puedo hacer dos a la vez porque ganaba más puntos. Correcto. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacer esto por ahora. Y vamos a hacer una cosa. Esta unidad quiero que se vengan a... Sí, correcto. Aquí, más que nada para que se recuperen. Bueno, me da igual. Voy a eliminar esto. Esto, correcto. Y lo que quiero hacer es estos cazas. Y esto se lo voy a poner a esta unidad. Y esto se lo voy a poner a esta unidad, ¿vale? Con eso me aseguro que más o menos funcione. Y esto se vaya reponiendo de energía, o lo que le haga falta, ¿vale? Portugal ha declarado la guerra a Portugal. Espérate. Acaba de salir... Quieto, parado. Acaba de salir de por sí... ¿Esto qué es? Esto es España republicana, ¿no? España comunista. España revolucionaria. Acaba de declarar la guerra. O sea, Portugal acaba de recibir una guerra. Vale, no está mal. Esto está tan en pausa que lo agradezco. Vale. Vamos a dejar esto así cuando estas tropas lleguen aquí abajo. Portugal revolucionaria, vale, vale. Vale, Japón no está en guerra, que es lo importante. Vale, necesito que se muevan las tropas ya de una vez. Vale, vente tú aquí directamente. Y tú aquí directamente. Vosotros dos allí, correcto. Y vosotros dos allí, correcto. Voy a darle caña a esto, por favor. O sea, están recuperando Portugal, que no está mal. Vale, acaban de hacer un embarque. Nada, uff, los han jodido. Me están devolviendo territorio a la España comunista. No es al final. Yo lo que quiero aquí ahora es que ya tengo tropas aquí. Este que se queda aquí, por favor. Vale, ya tengo esto. Estas tropas de aquí las voy a descartar. Y voy a ir mandarlas, te digo la verdad, las voy a mandar directamente a cubrir todo esto. Que es un coñazo porque me van a reventar. Como no consiga... Esta la podemos quitar por aquí, correcto. Vale, la medida de sacar estas tropas es que estas se puedan reponer rápido. Y así, entre comillas... Bueno, voy a bajar un poquito. Vamos a darle a pausa, no quiero que ataquen. Correcto. No quiero que ataquen, quiero que se repongan. Y cuando estén a full... Por ejemplo, ¿no le puedo poner a esta unidad que sea prioridad alta? Vale, este hombre acaba de ganar los de 10% de ataque a la infantería. Bien. Ese tiene que llegar allí de una puta vez. Por cierto, vamos a darle también el río. Y me faltaría otra unidad para defender este lado de aquí. Aparte de que tengo todo esto. Bueno, que no está mal. Tengo 50 millones de personitas. Esto estoy perdiendo ahora mismo 0,54 al día. Pero es porque estamos quitándonos estos apoyos. Vale, pues nada chicos, lo voy a dejar por aquí. Creo que está bien. Dale a like, suscribir, comentar. Y ya veremos si en el siguiente capítulo podemos hacer algo, acabar esto y seguir ya contra el Imperio de Japón. Seguramente, si me quito de en medio el Imperio de Japón, que no sé si voy a poder... Bueno, ¿qué pasa aquí? Ah, que esto es de Italia ahora. No. ¿Qué pasa aquí? Esto es Portugal, ¿no? Madre mía, ¿sí que dura poco la comunista? Espérate, me estoy flipando. Estos están... esto es de Francia. Esto es Portugal comunista, que es aliado... o sea, el comunista que está aliado con los fascistas, que está en guerra con los comunistas, que está en guerra con los fascistas. Vale, está todo bien. Bueno, nada, vamos a ver esto. ¿Cómo va Birmania? Birmania va subiendo. Tenemos ya un 27%. Poco a poco de popularidad va subiendo. Entiendo que esto poco a poco hace que vaya bajando la ideología. O bajará en su momento, pero no sé cuándo. Bueno chicos, lo he dicho, lo dejo aquí. Dale like, suscribir, comentar. Y nos vemos en el siguiente capítulo de Hearts of Iron 4. Adiós.